Todo listo para la quinta fecha del torneo. Padre Bruno Lanteri, camiseta verde para desamparados, camiseta negra para negro el 22. Y el fútbol que ya empieza a jugarse antes de que se venga la lluvia. Claro, cómo estaban esas nubes. Y atención, porque el que busca es negro el 22. Está firme, es el arquero Almazán, claro. De un lado el arquero Almazán, del otro lado, claro, defiende a negro el 22, el arquero Melaje. Así es. Y aquí la pelota que sigue jugando, claro, porque el partido arrancó parejo, claro, de ida y vuelta entre el verde y el negro. Vamos a ver cómo se arman las primeras situaciones, las primeras jugadas, para quién son. Y obviamente, aguardando por los goles, claro. El partido por ahora se está armando, sí, llegada con pelota detenida cerca del arco de Almazán, pero no pasaba a mayores. Y ahora el que va es el verde Olaga, claro, pero estaba firme Melaj, que se quedaba con la pelota. Sigue intentando el equipo de Desamparados, que parece poco a poco imponer la superioridad, y con ese golazo, sí, del 10 de Stucci, golazo fenomenal, abajo, arriba, arriba Desamparados, 1-0 sobre negro el 22. La zurda de Stucci marcó la diferencia. Y vamos a ver qué ocurre, si puede responder el equipo oscuro, claro. Pero esta se perdía por arriba del travesaño de Almazán. Y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede. A ver, el que sigue buscando es el verdolaga. Y otra vez, sí, otra vez. Gol, gol, gol. Desamparado, claro. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, Stucci. Ahora vamos a ver cómo se arma. Cómo se arma negro el 22, que perdía 2-0. Y esto es fútbol, todo puede pasar, todo puede ocurrir. Pero había arrancado muy bien el equipo verde, claro. Muy bien, muy bien. Y vamos a ver ahora qué respuesta dan en la cancha. Aunque Desamparado sigue, intenta, va por todos lados, se asocian los jugadores. Responde el negro el 22 con un sablazo que se iba cerca. De ida y vuelta ahora el encuentro, a pesar de la ventaja que lleva el equipo. Atención en esta, a ver qué pasaba. ¿Pedían penal? No parecía, Nos metemos en el segundo tiempo. Estaba ganando Desamparados 2-0 con un juego superior al de su rival, negro el 22, que por ahora no había llevado gran peligro sobre el arco de Almazán, pero bueno, todo puede ocurrir. Acá el que domina la pelota es Stucci, y saca ese sablazo. La tajada abajo del arquero. Bien por él, bien por Melaj. Y ahora bien por Almazán, claro, de arco a arco se empezaba a jugar esta segunda etapa. Volaba el anaranjado arquero. Acá el fútbol sigue en continuación, porque el que ataca, el que busca es Desamparados. Está bien el equipo verde en el campo de juego, bien parado. Y ahora sí, claro, otro gol para Desamparados. 3-0, doblete de Stucci y uno de Maraza, claro. Stucci y Maraza, la dupla goleadora que tiene Desamparados. Y ya ganaba 3-0 el encuentro. Y ahora te quiero ver. Se volvía loco Melaj. No sabía cómo evitar la caída de su valla. De todos lados llegaba Desamparados. Y en esta salvaba el equipo. Cabezazo limpio. Se iba apenas arriba, Era gol de Maraza. Bien, aquí nosotros compartiendo las mejores emociones, las mejores sensaciones del juego. A ver si negro el 22 se despierta, porque por ahora no había mostrado mucho en esta segunda etapa. Acá salvaba en la línea el hombre de Desamparados. Y atención, porque sale y te salva, llega el descuento. Al fin, claro.
para Negro el 22. 3-1 estaba el partido, se ponía a tiro ahora de a poco el equipo oscuro que quería llegar al empate. Y ahora atención porque llega otro gol, si no la pudo contener Almazán. Codina y Obando, los autores de los tantos para el Negro del 22. Codina, Obando ponían en partido a Negro el 22, que ahora perdía 3-2 nada más. Se durmió desamparados y ahora te quiero ver, ahora se armó el juego. ¿Por qué? Negro el 22 que va con todo, claro, que quiere llevar peligro, pero estaba bien Almazán en esta, achicando, aguantando el partido que se le había complicado al equipo verde, que ganaba fácil de ganar 3-0 a estar 3-2. Te la quiero ver y atención acá porque la salvaban justito. Impresionante, cuando ya parecía vencido Almazán, salvaba. Desamparado, se perdía el empate Negro el 22 y después de ida y vuelta replicaba la contra el equipo verde. Pero no se puede creer la pelota que sacaron en la línea, les digo, era el empate de Negro el 22, que se acordó tarde me parece, y por eso desamparados tiene un gol de ventaja, claro. Doblete de Tucci y uno de Baraza. Al lado de Negro el 22, Codina y Obando, los autores de los tantos. De a poco se nos va el partido. Pareciera no quedarle tanto hilo en el carretel a Negro el 22 para ir a buscar el empate. Y desamparado que aguanta. Pero todavía no termina el encuentro, señores. Aguanta el fútbol. Va Manaza, que domina la pelota. Que encara, pero no puede vencer al arquero. Señoras y señores, fue final del encuentro. Ganó desamparado.